Estoy solo y vienen unos bandidos. ¡Que alguien me ayude! Sí, lo he visto caer. Deberíamos comprobar si hay supervivientes. Podrían venir del exterior de la zona de cuarentena. ¡Te voy a machacar! ¡Joder! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Los ángeles te han enviado. Ese cabrón me habría pegado hasta matarme. Gracias, muchas gracias. Creo que me han roto las costillas. ¿Para qué? Ya no entiendo este mundo. Toma esto. Te lo has ganado.
Que le he visto con su mujer en las montañas. ¿Qué coño te ocurre? ¡Está aquí! ¡Cogedlo! ¡Eso es todo! Sea. ¿Qué está pasando? ¡No me hagas daño! ¡Me rindo! ¡Me rindo! Apaga esa linterna. Está bien, jefe. Como quieras. He visto este uniforme antes. Sois lo que queda de la banda de Rice, ¿no? Somos... No lo sé exactamente. No me lo dijeron. Yo solo me uní. Deja de mentir, gilipollas. ¿Qué coño estáis haciendo aquí fuera? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Eres consciente de que estoy a punto de matarte, ¿no? Está bien, hablaré. Pero solo sé que el jefe tenía un plan. Quería envenenar el agua y saquear a la gente. Trajimos algunos cadáveres y los arrojamos al agua. Dios, malditos locos. ¿Quién es tu jefe? ¿Dónde está? No lo sé. Ya te he dicho que yo solo me uní. Te juro que no quería hacerlo. ¿Sí? ¿Solo cumplíais órdenes? Veamos qué opina Jasir sobre esto. A ver si está de humor para excusas. ¡Vamos, jefe! ¡No lo hagas! ¡Me lincharán! ¡No voy a morir! ¡Así no! ¡No! Jasir, estoy en la estación de bombeo. Envíe gente aquí cuanto antes y no permita que nadie beba de esta agua. ¿Qué ha ocurrido? Algunos bandidos arrojaron cadáveres al agua. Solo podrá volverse a beber si se retiran los cadáveres. ¿Entiende lo que le digo? Por supuesto, gracias. Nos ocuparemos lo antes posible.